no está siendo criticado, al menos por parte de Coalición Canaria, por hacer cultura, todo lo contrario. Además, lo sabes bien, como ex concejala de cultura, ¿cómo voy a criticar hacer la actividad de cultura? Además, fuimos el único grupo político que el 23 de marzo del año pasado presentamos propuestas claras para que efectivamente no se perdieran a lo largo del 2020 aquellos eventos, aquellos festivales tan importantes que se tenían que desarrollar a lo largo del 2020. Siempre dentro desde aquella incertidumbre inicial en la que estábamos entrando en esta pandemia. Estamos hablando del 2020, en esta pandemia que aún seguimos, ¿no?, en ella y en estos coletazos que espero que sean ya los últimos a lo largo de lo que queda de 2021 y que el 2022 pueda ser de verdad un año en el que volvamos a la normalidad. Nosotros fuimos el único grupo político que le planteamos precisamente adoptar medidas para que no se perdieran los eventos. Lo que sí le hemos criticado y lo vamos a seguir haciendo es que en el 2020, una vez que ya arrancó y fuimos viviendo poco a poco lo que todos los españoles, los canarios, los portugueses vivimos, que se llevaran a cabo determinadas actividades que en aquellos momentos de incertidumbre no era lo que estaba pidiendo la ciudadanía, no era lo que estaba solicitando el portuense y en definitiva no era lo más urgente llevar a cabo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se hicieron eventos, se hicieron actividades que no tuvieron la repercusión económica que se tenía que esperar o que se debe de esperar de una inversión pública, ni siquiera una rentabilidad social, porque la gente no pudo disfrutar de esos eventos culturales que se desarrollaron el año pasado. Y sí que le hemos criticado y le seguiremos criticando que mientras se estaba centrando en este tipo de expedientes, en este tipo de actividad que le daba la fotografía fácil, esa imagen rápida de las redes sociales, de estoy aquí en estos momentos, se estaba olvidando de quien peor lo estaba pasando, se estaba olvidando de los ciudadanos que estaban en ERTE y que no estaban cobrando el ERTE, se estaba olvidando de aquellas personas que no tenían incluso recursos para que sus niños pudieran cumplir con esa actividad que pasó a ser digital en esos momentos y que de alguna manera el ayuntamiento no estuvo al quite. Se olvidó hasta el punto de que quedó por ejecutarse el año pasado 800.000 euros del área de servicios sociales cuando en aquel momento se estaba pasando muy mal, igual que a lo largo de este año se está pasando también mal y se están olvidando. Coalición Canaria ha presentado varias propuestas precisamente porque el ayuntamiento, al estar saneado en estos momentos, al haber conseguido el 31 de julio de 2017 cancelar, pagar la deuda financiera, la deuda con los bancos, conseguimos dejar un ayuntamiento, bueno, que ya me hubiese gustado a mí poder gobernar en algún momento con tantos recursos, con 29 millones de euros en las arcas municipales, en la lata del gofio. Por lo tanto, no hay excusa para que en estos momentos, en esta situación de crisis que seguimos atravesando, el ayuntamiento sea el que de alguna manera respalde al ciudadano y sea el que asuma esa parte más importante de la crisis económica que se está viviendo, porque tiene capacidad económica para hacerlo. No ha querido hacerlo ante las propuestas de recortes, de impuestos, de bajada de tasas, de bonificaciones, de apoyar, por ejemplo, el que el ciudadano pueda tener un estudio de su vivienda para poder empezar a instalar todas aquellas medidas que le permitan un ahorro energético eficiente en estos momentos en los que hay días en los que el consumo de luz, la luz, ha subido en más de un 300%, en donde está costando el que se pueda invertir a un particular, una persona que tiene una vivienda en el Puerto de la Cruz, a lo mejor de más de 30, 40, 50 años, el poder adaptar pues sus luminarias, el poder adaptar las ventanas, la aplicación de placas fotovoltaicas. Eso pues le supondría un ahorro importante al ciudadano, que a lo mejor estamos hablando de personas, familias, donde en una casa está entrando con suerte un sueldo. Si le sumas además que a lo largo de este año, porque lo estamos viviendo todos y todas, y estamos viendo que sube la cesta de la compra, que el gasoil ha subido hasta el punto de que ayer estaba a 1,18, 1,12 creo que era, 1,10 el gasoil y la gasolina está en torno a 1,12, que el gas ha subido a 17 euros. Eso está afectando al ciudadano portuense, eso está afectándonos a todos. Y estamos viendo que un municipio, un ayuntamiento, que en estos momentos tenía todas las posibilidades, y las tiene, porque hay recursos, porque hay dinero, no hay excusa para no adoptar esas medidas que desde Coalición Canaria hemos planteado para reducir
disminuir la presión fiscal y que el ciudadano pueda ver cómo llegar a fin de mes es más fácil y no tan complicado en estos momentos, ¿no? Efectivamente, y sobre todo porque hay recursos para llevar en paralelo ambas cosas. Este gobierno adolece de una capacidad de gestión pues abismal. La verdad que ni está ni se le espera en cuanto a la gestión de los recursos públicos. Lo veremos cuando tengamos el resultado de la liquidación del presupuesto de este año, cómo determinadas áreas sí habrán ejecutado al 100% sus presupuestos, llámese el área de fiestas, llámese el área de cultura, que ojo, en este ejercicio 2021 sí es el momento de comenzar a expandir esa actividad, pero eso no es incompatible con trabajar de la mano para que salgan otros expedientes tan importantes y necesarios. En estos momentos, a lo largo de este año, solo hemos visto ejecutar los proyectos, aquellos contratos de asfaltado que venían del mandato pasado, que se tenían que haber ejecutado en el 2019 y que se están ejecutando o se han ejecutado en este mandato. No hay ningún proyecto nuevo que no venga del mandato anterior, y eso es lo que preocupa muchísimo, sobre todo porque era una oportunidad maravillosa, importantísima para Puerto de la Cruz, una vez que su ayuntamiento está saneado, una vez que nos hemos quitado de encima la hipoteca. Cuando una familia se quita de encima la hipoteca y cuando una familia no tiene préstamos que pagar y sabe que todo lo que entra en la casa lo puede destinar al bienestar familiar, pues la verdad que la vida se ve con más ilusión. Pues este mandato era precisamente el mandato de planificar, el mandato de sentar las bases, además de manera consensuada, no como se está haciendo en estos momentos, de espalda a la ciudadanía. Se vende de que se está trabajando proyectos, que además son proyectos que surgen a veces por generación espontánea, como puede ser todo el proyecto del litoral de Punta Brava, que no se ha discutido, ni siquiera se ha presentado a los ciudadanos afectados, y en una de las fases está contemplado que hay 28 parcelas, 28 casas de ciudadanos de Puerto de la Cruz, de Punta Brava, que están afectadas por expropiaciones. Y es algo que no se ha hablado ni siquiera en el seno del gobierno, que es muy preocupante, ni siquiera con la oposición, y lo más preocupante todavía y lo que más duele, ni siquiera con los ciudadanos. Por eso te digo que este mandato era el mandato de poner bonito el puerto, de generar esas ilusiones, de verdad conseguir que aquellos contratos que adjudicamos en el mandato pasado para mejorar nuestros jardines, para mejorar la limpieza viaria, para mejorar en tanto como se puede mejorar en esta ciudad, sobre todo porque hay recursos, porque hay dinero para poderlo proyectar y ejecutar. Este era el mandato en el que, además de ir dando respuesta a toda la gestión diaria, porque un municipio hay que gestionarlo diariamente, al mismo tiempo tocaba sentar las bases en cuanto a esos proyectos en los que además hay que cerrar filas, tienen que ser de acuerdos municipales, de pactos de Estado, para que el Puerto de la Cruz avance hacia la ciudad que queremos, y generar ilusión, generar mucha ilusión, porque creo que el Puerto de la Cruz es posible. Lo he dicho en multitud de ocasiones y creo que ahora más que nunca era la oportunidad, y hemos perdido dos años y medio casi ya, y este mandato lamentablemente está a las puertas de culminarse. Sabemos cómo es la gestión municipal, quienes hemos estado ahí sabemos que hay que estar día a día detrás de los expedientes, de todos los pasos para que se pueda resolver la burocracia administrativa. Bueno, pues la parada de guagua no intentaron ni siquiera parar el proyecto, porque ya estaba prácticamente a punto de culminar la obra. Les invitaron también a la inauguración. Por eso te digo que estaba a punto de terminar la obra. Pero respecto a la piscina, llama la atención que ahora pretendan hacer suyo un proyecto que en todo momento, desde el principio del mandato, decidieron no querer hacerlo. Todos los portuenses recordamos ese titular, tanto de Pedro de Martín, apoyado por el alcalde Marco González, diciendo que eran obras faraónicas para Puerto de la Cruz. Menos mal que la oposición, ahí Coalición Canaria, estuvimos atentos de exigir que se continuara con la hoja de ruta de un proyecto tan importante como es el Centro Insular de Deportes Acuáticos para nuestra ciudad, porque nadie debe de poner en cuestión que un espacio
que un que lo que es una infraestructura deportiva como esta se cuestione para nuestra ciudad y que el Cabildo Insular de Tenerife invierta en su mantenimiento. Sin embargo, sí lo hizo el Partido Socialista, sí lo hizo Marcos González y sí lo hizo Pedro Martín. Intentaron frenarlo y también ahí hubo un movimiento vecinal importantísimo que frenó el que separara el sacar a concurso la obra de la piscina, y hoy en día podemos decir que está en marcha y que se está trabajando y avanzando en la obra de la piscina. Se está olvidando de algo muy importante. Todos hemos defendido, todas las corporaciones y los distintos, además digo corporaciones porque hemos cerrado filas, todos los grupos políticos en torno al Parque San Francisco, al auditorio para Puerto de la Cruz, en el lugar en el que se encontraba el Parque San Francisco. Se ha olvidado de algo muy importante. Los portuenses, para los portuenses, ese espacio, el Parque San Francisco, significa demasiado, es mucho sentimientos encontrados y que definen nuestra razón de ser. El que más, el que menos pudo disfrutar en el Parque San Francisco o de una gala de elección de la reina o de un concierto de Noah o de cualquier otro evento, en fiestas de julio, y disfrutar en esa grada, por ejemplo, o en lo que es en el patio de butaca. Por eso todos defendimos que el auditorio, el futuro auditorio de Puerto de la Cruz, tenía que estar allí, porque para Puerto de la Cruz, para los portuenses, ese lugar significa mucho. Y por eso lo hemos defendido, hemos luchado para que esté ahí. En ese sentido, nos hemos encontrado también con que el señor alcalde, Marco González, accede a la alcaldía y desde el principio ha empezado a ponerle pegas a un proyecto que desde el mandato pasado y de la mano de Coalición Canaria y de Carlos Alonso, presidente del Cabildo, estaba más que resuelto por de dónde había que sacar la aportación insular y la local, porque el ayuntamiento también aporta recursos, para sacar adelante ese proyecto, incluso con los incrementos. El estudio que se ha hecho geotécnico en ningún momento dice que no se pueda ejecutar la obra. Dice cosas que ya se habían tratado en distintas mesas técnicas y político-técnicas, que evidentemente... ¿El tema del aforo, por ejemplo? El tema del aforo hubo que ajustarlo, porque es verdad que se tuvo que proteger en base a las directrices que la Comisión Insular de Patrimonio estaba remitiendo al consorcio, en este caso, y al ayuntamiento, y se ajustó, pero se ha ajustado de tal manera que tenemos proyectada una sala principal que va a ser única en la isla, que está pensada para que sea singular. Incluso yo me atrevería a decir que de Canarias. Lo que haría singular el Parque San Francisco, lo que haría singular el auditorio de Puerto de la Cruz, y que de alguna manera potenciaría la posibilidad de tener actividad. No solo teatro, desde teatro, música, baile, danza o una elección de la Reina del Carnaval, que ese fue el objetivo por el que todos hemos apostado y trabajado para que ese espacio se destine a lo que todos los portuenses han venido reclamando y demandando desde hace muchísimos años. No olvidemos que el primer estudio o el primer encargo de concurso de ideas se produce en el mandato, al menos que yo recuerde, en el mandato 95-99. El ayuntamiento en ningún momento tuvo capacidad económica, tuvo recursos para sacar adelante aquellos proyectos en los que se comentaba trabajar. No existía una herramienta tan importante como tenemos en estos momentos y que tanto el Partido Socialista como Asamblea Ciudadana cuestionaban, como es el Consorcio de Rehabilitación Urbanística, y que ha hecho tanto por el Puerto de la Cruz, que ha dado tantos pasos muy positivos en cuanto a la planificación de la inversión y sacar adelante muchísimos proyectos para nuestra ciudad, la remodelación de la planta hotelera con esos convenios que se firmaron en el mandato, bueno, en aquel momento yo era alcaldesa cuando se firmaron los convenios público-privados para esa inversión pública-privada y esas bonificaciones e incentivos que se recogían para que el sector hotelero, nuestros hoteleros, pudieran invertir. Y sin embargo, ahora mismo estamos ante un consorcio que ha quedado descafeinado, porque quienes no creen en una herramienta tan importante y potente como es esta, y que viene a dar solución a muchos problemas históricos de planeamiento para nuestra ciudad, le han quitado pues las competencias ahora mismo en cuanto a la adjudicación de las licencias urbanísticas, y eso hace que quede pues descafeinado, que coge y que la gestión vuelva un poco a ralentizarse, teniendo en cuenta además que tenemos un área de urbanismo que al frente tampoco cuenta con el mejor gestor, que digamos.
El edificio IDE es un problema de hace muchos años, somos conscientes de ello. No hubiésemos exigido en ningún momento la solución que le estamos pidiendo al alcalde si él no hubiese sido tan osado nada más llegar a la alcaldía y decir que sería el alcalde que pasaría la historia dando la solución al edificio IDER y que en 3 meses lo iba a solucionar. De ahí que Coalición Canaria haya presentado 2 propuestas tendentes precisamente, en primer lugar, a dar solución humanitaria al problema humanitario que tenemos en el edificio IDER, a un problema de convivencia que además se ha acentuado gravísimamente en lo que es estos últimos años, porque el año pasado se generó como un efecto llamada hacia el edificio IDER en cuanto a personas sin hogar. Y ahí hemos estado nosotros pues pendientes y hemos presentado varias propuestas, hasta el punto que las propuestas de Coalición Canaria son las que han marcado la hoja de ruta a seguir para que se pueda actuar e intervenir. Le aceptamos al señor alcalde que se pidiera a Salud Pública ese informe de insalubridad, porque entre otras cosas somos conscientes que el área de sanidad municipal no cuenta con técnicos municipales. Ese informe de insalubridad llegó a principios del mes de julio, porque el señor alcalde se retrasa a pedirlo y tiene que volver a reiterarlo a principios de este año, a pesar de que el acuerdo es del año pasado. Te cuento todo esto porque hace precisamente en el pleno del mes de julio le recuerdo al alcalde si ha iniciado o si ha continuado con todos los pasos a seguir, porque lo que tocaba una vez o incluso antes en paralelo era exigir a los propietarios del edificio IDER que actuaran, porque como propietarios que son los responsables de mantener en perfectas condiciones sus inmuebles, su propiedad, igual que cualquier ciudadano. Es necesario dar ese paso para, ante la respuesta o la callada por respuesta a esa petición por parte del ayuntamiento, el ayuntamiento pueda actuar de oficio en cuanto a dar una solución de limpieza, de higiene, de cerramiento de ese espacio. Pero antes hay que pasar, evidentemente, por dar solución a todas y cada una de las personas que allí están en estos momentos habitando, que cada una tiene una particularidad, tiene una problemática singular y que hace que la situación se complique. De ahí que nosotros planteáramos la necesidad que se trabajara con ellos. Hay que agradecer la labor que está haciendo Cáritas a través del proyecto de la UMAC, de la Unidad de Atención en Calle, que ha marcado y le ha dado unas pautas de cada una de las personas. Hay un análisis detallado de cada una de las personas que están viviendo en este espacio, lamentablemente, además en unas condiciones pésimas de insalubridad completa, de suciedad, de abandono. Y falta que el área de bienestar social de los pasos pertinentes para comenzar a dar solución a todos y cada uno de ellos. Porque imaginémonos que mañana tengamos esa solución urbanística, que esté resuelto ese PMM en el que hay que, el plan de modernización y mejoras, en el que hay que incluir la solución que se decida consensuada con los propietarios del edificio IDE. Imaginemos que la tengamos mañana. ¿Cómo la aplicamos si tenemos personas viviendo? Esas personas no tienen derechos como los tenemos todos los ciudadanos y que de alguna manera necesitan de la administración para buscar unas mejores condiciones de vida. Ahí nos llama muchísimo la atención que adolezca de esta sensibilidad a la hora de dar solución habitacional a cada una de ellas, darles una respuesta a cada una de estas personas que por distintas circunstancias de la vida se encuentran viviendo en la calle, se encuentran viviendo en estas circunstancias. Y ahí sí que vamos a ser muy exigentes y lo estamos siendo, tanto con el alcalde como con el grupo de gobierno, porque antes de dar una solución urbanística que es necesaria para nuestra ciudad y que demandamos todos hace muchos años, siendo conscientes de la problemática técnica y administrativa que supone esa solución urbanística y que está exactamente en el mismo punto que lo dejamos en el mandato pasado, porque no hay avances al respecto y ya llevamos 2 años y medio de este mandato. Antes hay que resolver la situación individual de todas y cada una de estas personas que por distintas circunstancias, como te comentaba, están viviendo en este inmueble. Efectivamente, además, el puerto de Fonsalía, como hemos manifestado en multitud de ocasiones, tras haber hecho un debate interno
serio desde el punto de vista técnico-político, analizando los pros y los contras de una infraestructura que estuvo planificada e ideada desde hace más de 20, 30 años y que ahora no tiene razón de ser cuando tenemos pues, que potenciar, por ejemplo, el puerto de Granadilla y hay que mejorar los accesos al puerto de los cristianos y hay otras instalaciones que pueden suplir los servicios que se supone que en un principio deberían de llevarse a cabo a través, en el puerto de Fonsalía. Nosotros seguimos apostando por ese no, como está claro, porque además hemos escuchado a la ciudadanía. Yo creo que corregir es de sabios. Yo creo que rectificar a tiempo está bien, porque entre otras cosas los políticos no podemos olvidarnos de que gobernamos, de que gestionamos, trabajamos para el ciudadano. Si la ciudadanía nos está pidiendo, nos está diciendo a gritos no por cuestiones medioambientales, además sin olvidar que las cuestiones medioambientales que ahora mismo están diciendo no al puerto de Fonsalía es porque Coalición Canaria en distintos mandatos ha adoptado medidas, normas, leyes, ha gestionado de tal manera que se proteja el medio ambiente y el litoral de nuestras costas. En cuanto al puerto del Puerto de la Cruz, nos volvemos a encontrar con un alcalde que nada más llegar no entiende primero que cuando se planifica una hoja de rutas con una serie de pasos a seguir en un proyecto tan importante como es el puerto del Puerto de la Cruz, donde entran en juego distintas administraciones, la estatal, la regional, la insular y el propio ayuntamiento, es muy difícil dar todos y cada uno los pasos en el periodo de tiempo que te establece. Y una hoja de ruta se va ajustando, se va modificando. Pero sí es cierto que en el mandato pasado, con Carlos Alonso al frente del Cabildo, se habían sentado las bases hasta el punto que teníamos un proyecto claro, con los recursos, con una hoja financiera, una ficha financiera clara y definida, con un compromiso del Gobierno de Canarias para sacar adelante nuestra, algo que venimos pidiendo los portuenses a gritos desde hace muchísimos años, que es una demanda histórica y creo que hay que ser, hay que darle respuesta de una vez y no volver a tomar el pelo a nadie, como se ha hecho en estos momentos de decir lo que se ha hecho se deja aparcado. Mucho me temo que puede estar quedado aparcado por muchísimos años. Y decir que lo que ha hecho el Cabildo queda desechado, queda apartado a un lado, porque lo que se va a pedir al Gobierno de Canarias que vuelva a ser el que lidere un proyecto para que el Gobierno de Canarias nos vaya a decir que no, porque nunca ha podido tener los recursos como ha tenido el Cabildo Insular de Tenerife. Además, sabiendo y con la información que tenemos, que en estos 2 años y medio de mandato no ha habido ni un solo paso adelante, ni siquiera para producir los cambios pertinentes para que el Gobierno de Canarias pueda liderar este proyecto y sacar adelante este concurso.